arrancamos un nuevo vlog por fin. Feliz 2023, feliz mes de enero, feliz todo. Hago este vlog desde Nueva York, que llegamos hace una semanita. Y me hubiese gustado empezar antes, pero la vida tenía otros planes para mí y me he cogido unas anginas, que estoy con antibiótico, he estado con fiebre y no he podido hacer prácticamente nada, pero me apetecía volver a grabar y empezar un nuevo vlog. Mira, esta taza es nueva, que me la regaló mi hermana, que pone Focus y me parece chulísima. Aquí está José. Ahora mismo son como las 8 menos algo de la mañana. Hoy es miércoles y el día está súper frío. De hecho, estamos a menos 8 grados con sensación de menos 15. Lo curioso es que en casa no tenemos frío porque yo estoy con este pijama y no tenemos calefacción puesta ni nada y se está bien. O sea que esa es una parte buena de nuestro piso aquí, que no es nada, nada frío. Se está muy bien. Nada, como he estado un poco pachucha, bastante, no he podido salir a la calle, llevo sin salir a la calle desde el fin de semana. Me gustaría ver la nieve, pero no sé si voy a poder porque hasta que no me recupere no voy a poder ir. Pero bueno, este vlog yo creo que durará varios días para ir enseñando un poco más, porque el viernes, por ejemplo, tenemos un plan muy chulo de una cosa que le trajeron los reyes a José, y vamos a hacer cosas más guays, así que lo iré enseñando por aquí. Hoy va a ser un día más tranquilo de ponerme al día con el trabajo. Y lo máximo que haré si salgo es ir a hacerme las uñas porque las tengo fatal y me da bastante toque. Cara, ya me dispongo a trabajar. O sea, llevaba días sin poder maquillarme, arreglarme, porque me encontraba tan mal. He estado con un montón de fiebre que normalmente este tipo de enfermedades, anginas, placas, a mí me daba cuando era pequeña, cuando estaba en el cole, incluso en la uni, me daban muy fuerte. Y llevaba años sin que me pasara y me acaba de pasar, lo estoy pasando ahora, que ya estoy como en la parte que empiezas a subir. Y de verdad que es tremendo. O sea, yo la fiebre la llevo muy, muy mal. Porque no me impide moverme y hacer nada. Y es una putada cuando trabajas por tu cuenta, porque todo el trabajo se te acumula y tengo ahora un montón de cosas pendientes que hacer. Así que nada, me dispongo a trabajar. Además, tengo varias reuniones. Mañana tengo una presentación. Tengo muchas cosas que hacer. Y es que mirad la luz que entra en casa, me flipa. Y es que hace fuera muy pocos grados, menos 5 grados, pero luego en casa hay una luz que no, o sea, no siento que haga frío. No he grabado nada hoy, básicamente porque he estado trabajando todo el día. Por suerte me encuentro mucho mejor y nada, estoy acabando mi presentación. En realidad son las 7 menos 10, pero yo hay veces, y más en mi situación actual, que no me encuentro muy muy bien, voy un poco despacito. Entonces, estoy terminando la charla de mañana, que creo que me está quedando chulísima, no es por nada, pero creo que la gente que va y que se ha apuntado le va a molar porque está muy chula. Y nada, ya está, no doy para más, no me da tiempo a hacerme las uñas, o sea que voy a dar la charla con estas uñas, cosa que no me gusta nada. Pero bueno, es lo que hay y ya creo que mañana, si me sigo encontrando así, voy a salir a la calle. Por fin, porque es que estoy encerrada en mi casa, literal. Lo malo es que mañana vamos a estar a menos 7 grados y creo que es bastante heavy. Pero son las 7 menos 10 y simplemente he salido de la cama, he hecho un jump
y me he vestido y me he maquillado. O sea, esta es la movida, porque tengo ahora mismo una charla para una empresa y nada, estoy bastante despierta porque duermo muchas horas, pero claro, no he podido hacer nada, nada más despertarme porque no me ha dado tiempo, pero me veo hasta guapa. ¡Ay, genial! Estoy súper contenta, o sea, estoy súper contenta porque no ha podido ir mejor. O sea, estoy alucinando porque la gente se ha tragado la charla entera, me han hecho un montón de preguntas y me ha encantado. O sea, estoy muy emocionada, la verdad. Y nada, la verdad que muy orgullosa de haber hecho mi charla a las 7 menos 10 de la mañana, nada más despertarme. Menos mal que me ha pillado estando bien. Bueno, está siendo un día muy intenso a nivel trabajo y hay muy buenas noticias. Yo siempre digo, ¡ah! Y lo he dicho hoy en la charla que he dado, es que voy aquí con mi chándal y con mi americana, que me encanta. Siempre digo que cuando te dedicas al mundo un poco de... cuando eres freelance, trabajas por tu cuenta o tienes tu propia empresa, ahí mejor. Hay días que no ves ningún tipo de resultado, en plan, tu vida es plana, y dices, lo que estoy haciendo vale para algo, no veo resultados. Es como frustrante porque es como que tú haces cosas y ves que no llega nada y a lo mejor hay una semana que, por lo que sea, hay algo que no funciona o no te llegan leads o no te llegan cosas y dices, menuda puñetera mierda. Pero de repente hay otros días que es como que yo no sé si se alinean los astros o ocurre algo, que de repente ocurre todo y pasa todo. Y hoy es uno de los días buenos que están pasando un montón de cosas. Me emociona mucho y estoy muy contenta. Entonces hoy es uno de esos días buenos que realmente lo agradezco mucho porque llevaba unos días bastante cansada, bastante enferma y tal. Y de repente me ha salido súper bien la charla, están llegando cosas muy guays. Entonces es como que la filosofía creo que tiene que ser como estar haciendo cosas todo el rato y no depender que tus alegrías o tristezas vengan de los resultados. Siempre intentar esperar y cuando llegue, celebrar. Así que ese es mi mensaje de motivación y ahora voy a seguir trabajando. Son las 2 de la tarde. He tenido, no sé, yo toda la mañana con reuniones y ahora me estoy haciendo la comida mientras he hecho FaceTime con mi madre y mi hermana, que me hacía ilusión. Además, después de los malos días que pasaba, es como necesitaba family. Y ahora estoy acabando la comida. Voy a comer mientras veo el pase de micros de OT y luego voy a seguir trabajando. Pero estoy como muy motivada hoy, a pesar del frío que hace. Bueno, he mirado el tiempo ahora y solo hay 0 grados, o sea, tampoco es exagerado. Trabajando y luego vino José y tal, y hoy es ya son las 10 y pico, he tenido varias reuniones pero he dicho quiero entrenar y ahora que tengo un hueco lo voy a hacer. Bueno, pues vengo al gimnasio yo a mi entreno y está la cosa tal que así, o sea, hay nieve. Esto es un patio que hay como al lado del gimnasio y, o sea, nevadito, porque hoy hace un frío, o sea, estoy helada. De hecho, me voy a poner ya porque si no me quedo helada. La situación actual, he estado un poco sin grabar porque he tenido bastantes cosas esta mañana y acabamos de comer y mi idea realmente era ir a hacerme las uñas porque ha estado fatal y llevo toda la semana diciendo que me las quiero ir a hacer, pero es que está nevando a unos niveles que no sé ni qué ponerme en los pies porque me voy a matar. O sea, no sé si se aprecia del todo, pero sí que se ve cómo caen los copos. No sé si va a cuajar, la verdad, porque es una nieve muy finita y parece, yo no sé si se convierte luego en lluvia. Bueno, me he vestido como una ha podido. Esto, llevo unos pantalones de estos de Oysho como para el frío.
¡Wow! O sea, no puedo expresar el frío que hace. Lo he hecho, no sé qué frío hace, pero me estaba. O sea, el camino de la cafetería a mi casa, que es literalmente 5 minutos. O sea, mi nariz. Juro que sufro la parte de la nariz muchísimo, porque es como. No sé, es el único sitio que no te puedes cubrir. Dios mío, se me ha metido el frío dentro. Estoy helada. Tenemos una cena especial porque los Reyes a José le trajeron un menú degustación en un restaurante que tiene muy buena pinta. Elegí un poco a ciegas, bueno, por cosas que vi por internet, pero no tengo como recomendación ni nada. Entonces vamos a ver qué tal es. Es una comida fusión asiática, me apetece bastante. Lo único que quería que hiciésemos rollo, ponernos guapos, rollo cita e ir, pero ¿cómo se arregla una con el frío que hace? Que es que me va a dar un chungo. O sea, estoy helada. Ya. Pues una ya está lista por aquí. Me he puesto todo como negro. Así voy a ir. Me he maquillado bastante, que normalmente no me maquillo nada, como se puede ver en los vídeos, pero de vez en cuando, a ver, me gusta verme maquillada. Así que me he pintado los ojos, los labios. Bueno, ya hemos salido del metro y estamos yendo al restaurante que está a 15 minutos andando porque vamos justo a la esquina, una de las esquinas de Manhattan. Vamos a la avenida 11, que es el lado que está al lado de New Jersey. Y el metro ahí no está muy bien comunicado, entonces ahora mismo estamos en la 8 y tenemos que ir hacia la 11. Está cerca de Little Spain, ¿sabes? Y de Hudson Yards y todo eso, sí. Ya estamos en el restaurante. Te sientas en la barra, o sea, no hay otra opción, no hay mesas. Es un sitio bastante pequeño que tienes que reservar. Y hay dos menús. Y vamos a hacer uno de ellos a ver qué tal. Sopa de pescado, no sé qué es esto. Vamos a probar el primer sushi. A esto le llamamos sushi, sí, pero es como otro tipo. Es frío además, ¿eh? Sí. Pero abajo pensaba que iba a ser como. Pero no, es arroz, me refiero, que no es como un sushi. ¿Qué es arroz? Naranja. Un poco. Otro sushi. Tendrán que anunciar que este vídeo se va. ¿Coger la salsa de arriba? Este es el único que tendremos, que lo han llamado Salmon with Everything Bacon. Buenísimo. Tiene pinta que el frío va a ser así. Es como que es pequeño. Lo único que hemos entendido ha sido el bonito. Al final, estamos. Esto es un pork belly, o sea, como la barriguita del cerdo. ¿Es el mejor? Pica mucho. A ver si me voy a quedar. Pica, De postre tenemos un helado. ¿Tal? Como salado y dulce, ¿eh? Con el frío que hace, en menos 10 grados tomando un helado. De caramelo con sal, ¿no? Agua. Y vuelta y preparados para el frío otra vez. Después de cenar, una cena que nos ha flipado. O sea, sitio súper recomendado para una ocasión especial. Estaba muy bueno el menú. Aquí nos tenemos que hacer una foto. Estamos en una zona, estamos en la calle 23, yendo con la undécima, yendo hacia la décima. Y bueno, esto es una zona que normal, de normal, hay gente
Pero es que estamos flipando porque no hay casi nadie por la calle. Obviamente porque hace muchísimo frío, pero es muy sorprendente que en Nueva York no haya gente. O sea, es súper raro. Así que, nada, me da hasta miedo. Es como que estamos ahí en... no sé. Es domingo ya y nos estamos yendo a Brooklyn a comer y a cambiar una cosa que tengo que cambiar de un regalo de Reyes, que la verdad no sé hasta cuándo tenemos de fecha. 60 días. Ah, vale, pero bueno, que lo tengo ahí pendiente, así que vamos a ir a comer a un sitio que hemos visto por Google Maps. Casi siempre que buscamos restaurantes los buscamos por ahí, comer ahí. Ayer estuvimos con nuestros amigos comiendo en el Jacob & Pickles, que es un restaurante bastante característico de aquí. Y pues nada, vamos a por el domingo, que por suerte hace mucho sol, aunque ya la nieve se está deshaciendo, a pesar de que hace mucho frío todavía. De hecho, ayer literalmente estaba intentando grabar en Central Park, pero es que hacía tanto frío que se me congelaban las manos, nivel, o sea, horrible. No se podían sacar las manos de los bolsillos ni de los guantes. Hoy yo creo que hace un poquito menos de frío. Pero bueno, también porque me está dando el sol y llevamos 3 minutos andando. Y hemos decidido a comer aquí. Es un asiático, así que vamos a ver qué tal será. Thank you.
este sitio y nos ha parecido bastante sobrevalorado. Porque era el típico asiático, como con muchísimos platos, muchísimas cosas, que yo no sé si no hemos elegido bien o qué, pero no nos ha gustado mucho. Vamos a ir a Adidas porque tengo que cambiar una cosa y luego nos vamos a ir a casa, porque aquí, aunque me veáis con sol y todo, hace un frío tremendo, o sea, horrible. Y he venido a probarme tallas porque aquí, o sea, o me pruebo las cosas o no. Estoy en Adidas y me voy a probar este pantalón de deporte con este top. Bueno, el top azul no lo he enseñado porque se me ha olvidado. Pero es que a mí me gusta que los tops queden como más amplios. Entonces me he cogido la M y me queda mejor, me gusta mejor. Me gusta más cómo me queda. Y el pantalón me gusta. Es que me regaló José otra talla y me gusta más cómo me queda esta. Y ya después de haber comprado las cositas en Adidas, volvemos a casa. No sin antes haber tenido un poco de show en el metro. Porque, bueno, llevamos un fin de semana de mucho metro. Y creo que no ha habido metro en el que no hayamos tenido a un loco hablando. El que nos ha tocado ahora ha venido rapeando todo el camino. Todo el rato rapeando. Que bueno, por lo menos no molestaba tanto. Ayer nos cruzamos con uno que estaba hablando en francés. Cada vez toca uno. Pero es curioso porque viniendo de Madrid este tiempo en el metro, que estaba todo tan tranquilo, ver esto es como, buah, muy mal rollo. Después de un rato descansando, estoy muy cansada, pero bueno, me dispongo a desmaquillarme y dejar bien mi cara. Y luego ya vamos a cenar y yo me voy a ir a la cama porque mañana quiero empezar la semana con energía. Así que nada, en realidad voy a despedir el vlog. Ahora empieza una semana nueva y grabaré yo creo que otro vlog. A ver si me acostumbro y retomo, porque la verdad es que llevaba mucho tiempo sin... Bueno, mucho tiempo, tampoco mucho. Pero es verdad que me cuesta un poco retomarlo y coger como la constancia. Yo soy una persona que creo mucho en la constancia y en hacer las cosas. Este gel me flipa. Quiero poder grabar más cosas de Nueva York en próximos vlogs. Básicamente es que ha hecho tal frío, o sea, está haciendo tal frío, pero esta semana ha sido especialmente fría. Me ha pillado unas anginas, o sea, se me han juntado bastantes cosas que no me apetecía enfrentarme en enero, pero es lo que hay. Ya hemos superado la semana de enfermedad. Mañana me tengo que poner a tope con un montón de cosas. Te haya gustado mucho este vídeo, que lo hayas disfrutado, que te lo hayas pasado bien. Y si tienes alguna preguntilla o alguna cosa que quieras comentar, pues me dices y yo intento contestar. O alguna cosa que te dé curiosidad, pues lo mismo. También remember que yo escribo una newsletter todas las semanas que se llama Emprende en Remoto, donde hablo un poco de mi experiencia personal emprendiendo. Y estoy por ahí cada semana, dejo el link ahí en la descripción, porque a mí, aparte de hablar por aquí, me gusta mucho escribir. Así que por ahí te espero y nos vemos en el próximo vídeo. Mirad qué cara ya de cansancio. Nos vemos en el próximo vídeo neoyorquino por aquí. Un besito gigantesco.